respuesta hostil activo. Damn. Ok. Tiene la 2, creo. ¿Por qué me dijo cheating, güey? What the fuck, se le llevé por la espalda y estoy escuchando que está disparando. Que la gente es tonta, banda. La gente te dice hacker por todo, güey. Uf. Hostiles entrando al área. ¿Por qué siempre se quedan un tiro, banda? What the fuck. Siempre los dejo un disparo, güey. Ay, mis compañeros. Bueno. Sobrevivirá. Ahí está. Ahora con quién se disparan. Verga, va a tomar al Drugs, güey. Vale, verga. ¿Lo mataron? Okay. Parte de tu equipo está fuera de la zona segura. Pensé que me mató ahí, ¿verdad? Movimiento en esta zona. Ah, cabrón, no mames. Enemigo entrando en el área. Todo el perro mundo campeado. ¿Pero campeado dónde, güey? Yo no me he topado campers. No, güey, no me topé en esta campers. Por eso estoy pushando así como muy libre, güey. ¿Pues ustedes dónde están? Ah, bueno, es que vamos muy separados también. ¿De quién está en su pedo? Nuestro UAV orbita el área. UAV enemigo activo. Movimiento enemigo. UAV enemigo arriba. UAV hostil en el área. Soldado enemigo acercándose. UAV enemigo activo. Ah, aquí me tomo una. Objetivos de la recompensa identificados. Acaba con ellos. No, güey. No, güey. How the fuck did he see? Quedan 25 enemigos activos. Bro, estas lobbies están muy bot, eh. Estas lobbies están ricas. Lobbies sabrosas, banda. Lobbies de las sabrosas. Lobby sabrositas, let's fucking go. Ah, no me jodas, una puta mina de racimo. No mames, si se acaba. No, no, de nuevo, otra vez, chat. Ah, puedo curar. Ah, no, todavía salgo. Uf. Vete de aquí, Andrux. Vete. Fucking go. Tengo de raza ahí arriba. Vámonos de aquí. Ya me fui, vámonos. A la verga de aquí.
Ahí arriba están. ¿El dando esta ayuda? Ay, no mames, ¿dónde me metí, güey? La verga. Excelente trabajo. Mina de racimos. No mames, güey. Go, bro. Let's fucking go. Gameplay del MP7, güey. A la madre. GG's, bro. MP7 God, anda. Nice, me pegó la Sentex, el que me mató. Hey, ¿qué pasa, gente? Pues gracias por haber visto el video. Espero te haya gustado, te haya divertido y te haya entretenido. Te recuerdo que puedes ayudarnos suscribiéndote al canal, activando la campanita para no perderte nada del contenido que subimos diario aquí en YouTube. Porque sí, diario estamos trayendo video, brother, sin falta. Día con día, aquí vas a tener video de mejores clases, de mejor configuración y de alguna otra cosa que se nos vaya ocurriendo. Y también te recuerdo que todo lo que ves aquí en YouTube, extraído en formato de video, es un resumen de los streams que hacemos igualmente en esta plataforma, brother. Por el momento estamos aquí en YouTube. Entonces, simplemente gracias. Te invito a que te suscribas, dejes tu buen like en este video para que lo notifique a más gente. Y ahora sí te dejo con la clase del MP7. Let's go. Ok, empezamos con la clase del MP7, bro. Llevamos la culata trasera, bueno, la empuñadera trasera más bien. La última, la soldier. Este es el ajuste, aquí se me bugueó. Aquí tienes el ajuste, velocidad de apuntar con la mira y tiempo de sprintar al disparar. En láser llevamos el Point G3P, un láser bastante bueno. Velocidad de caminar apuntando desde la cadera y tiempo de sprintar al disparar. En el cañón llevamos el último, el LMS Series 7. Este es el ajuste, estabilidad de retroceso y velocidad al apuntar con la mira. En boca cañón llevamos el supresor de destellos espiral, de mi favorito últimamente, velocidad al apuntar con la mira y control de retroceso del arma. Y por último, el acople FSS Sharking, con el ajuste de esta manera, velocidad al caminar apuntando con la mira y velocidad al caminar. Velocidad al apuntar con la mira y velocidad al caminar. Y esa sería la clase, bro. En esta ocasión no llevamos cargador porque el cartucho que trae por defecto es de 40 proyectiles. Entonces no hace falta ponerle un accesorio que realmente no se va a notar la diferencia. Así que nada, si te gustó la clase, deja tu buen like. Nos estamos viendo, hasta la próxima, adiós.